mira, esta es la entrada. Ahí tenemos la máquina, como siempre, de la tarjeta. Y aquí la barrera de entrada. Solo hay 9 plazas, ¿no? Uh-huh. 9 plazas. Y aquí tenemos el vaciado de grises. El vaciado del poti, con su grifo para lavarlo. Y aquí tenemos el llenado de agua. Por ahí entramos. Una plaza. Dos plazas ahí. La nuestra. Y mirar, que no lo he enseñado, aquí tenemos el poste de luz. Y nosotros estamos en una plaza doble, compartida. Aquí cabría otra autocaravana de cara para tener la puerta en el césped. Nos vamos. Estamos en este pueblo. Bueno, vamos a aprovechar que hay un Intermarché aquí. Vamos a mirar a ver si encontramos algo. Y luego iremos a dar una vuelta por el pueblecito. A ver cómo es un pueblo pequeño. Pero bueno, nos va bien para hacer de paso. Y daban lluvia. Sí, bueno, ha caído 4 gotas. Y ahora hace una calda que vamos. Pero bueno, a 5 minutos hay un Intermarché del área. Y nada, a ver cómo es. Bueno, hemos llegado al Intermarché. Lo tenéis ahí. Ahí tenéis un Intermarché. Que os puede ser útil para abasteceros. También hay parking para dejar la autocaravana. Y tenemos ahí gasolinera de Intermarché. También barata. Y nosotros ya nos volvemos a la autocaravana a dejar las cositas. Sí, hemos cogido alguna tontería. Nos vamos a la autocaravana a dejar las cosas. Y vamos a dar una vueltecita por el pueblo. Ahora os lo enseñamos. Bueno, pues ya hemos llegado al área. De 5 minutos andando entre las casas, muy chulas por eso. Mirad, aquí antes de entrar al área tenemos a la Policía Nacional, aunque parece que está cerrado por aquí. No sé, pero dentro hay coches de policía. Y justo alrededor está lleno de colegios. Y aquí por esta entrada está el área donde estamos nosotros. Por aquí entraríamos al área. Ahí tenemos la entrada. Tenemos esta zona de aquí, que parece ser una iglesia. Pero luego iremos por el otro lado a ver si se ve mejor, porque ahora da el sol. Aquí tenemos la iglesia por el otro lado. Es un pueblecito chiquitito. Pero bueno, nosotros como nos va a servir para pasar la noche, ya nos va bien. Aquí parece que es el centro, donde está todo. Panadería, estanco, peluquería, bancos, pizzería de estas con máquina, que ahora la veréis. Y poco más. Sí, pues hay cosas cerradas. Y aquí llegamos a Pizzería 24 horas. Aquí lo podéis ver. Mirad, máquina, no sé si se verá bien. Pero, ahí tenéis los precios, no sé si se verán, pero bueno, pone 9,75 o 9,90. No sé si una es gratinada y la otra sin gratinada, no sabemos por qué hay dos precios. Pero bueno, aquí tenéis las pizzas. 8 variedades. Sí. Tenéis la casita. Y ahí los precios. Y nosotros seguimos, que nos vamos a la panadería. A ver si hay algo de pan para esta noche. Bueno, aquí al lado del área tenemos una panadería. Ahí tenemos el área para allá, donde está la policía. Y aquí nos hemos pillado un pan. ¿Un pan? Un pan. Una baguette. Una baguette blanche. Baguette blanche. Bueno, la empaparemos, ¿eh? Que empape la bagué. ¡Que empape! Ya los perritos ahí, pasando calor. ¡Ay, qué lástima! No os lo perdáis, pero antes de llegar al área hemos visto una rana en el suelo, con flecha. Y estamos siguiendo una rana con flechas.
A ver dónde nos lleva. Mira, pero ahora vamos a enseñar, a ver si encontramos otra rana y os enseñamos lo que estamos siguiendo. Mira, cada X tiempo hay esto. Entonces, a ver dónde nos lleva. Que a lo mejor llegamos a Santiago, no sé. Estamos siguiendo una rana, a ver dónde nos lleva. A ver qué pasa. De momento nos ha traído aquí. Que debe ser una casa para enanitos. Porque aquí no creo que monte en mercadillo ni nada. O para las ranas. Que no, porque las ranas te traía aquí otra vez. Tiene que haber algo más por aquí. Y aquí no hay más ranas ni solo. No, pero seguiremos el camino luego. Bueno, nos hemos metido aquí. Mira. ¡Tachán! Ahí hay una rana. Pero no creo que sea esto. Yo creo que hay que seguir más. Tiene que haber algo más. Hay lavabo. Y aquí han hecho una fiesta. Vamos a ver si hay alguna rana más por el camino. Bueno, pues parece que sí. Que te lleva aquí. Y yo qué sé. Y que teníamos la rana delante, que es la rotonda. Me da una vuelta tonta, pero bueno. Hemos hecho tiempo. Además es que la rotonda se llama así. Mira, un pocito. Bueno, y aquí en la rotonda tenéis otra rana. Tenéis esta rana en la rotonda. Grande. Porque ya no echa ni agua. Está seca. Nada, la Irene se ha empeñado que grabe este colegio por su nombre. A ver, Irene, ¿cómo se llama el colegio? Louis Vuitton. Qué raro. Ahí lo tenéis. Louis Vuitton. A mí me parece cuanto menos curioso que se llame el círculo. La marca es de aquí de Francia, ¿no? Ahí tenéis el nombre. Louis Vuitton. Aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y recordad, nos vemos en la siguiente parada. Adiós. Adiós.